¿Cómo andás? Muchas veces nos consultan qué suena mejor al momento de grabar guitarra simulando gabinetes, si utilizar un dispositivo que te permita cargar estos impulsos como el Two Notes Torpedo Captor X o directamente usar plugins. Así que en este video te develamos esta incógnita. Siempre que nos hacen esta pregunta, nuestra respuesta es la misma. La mejor opción va a ser utilizar un dispositivo que te permita cargar los impulsos, como sería en el caso que vamos a usar en este video, el Two Notes Torpedo Captor X. Si bien todo el mundo te va a decir, y con razón, que utilizar plugins te va a dar una mayor versatilidad, ya que al momento de tener grabada la guitarra podés simplemente cambiar la simulación de caja todas las veces que quieras, así lograr muchísimos, infinitos sonidos diferentes, la realidad también establece que si la grabación de tu amplificador sin el sonido de la caja, es decir, esta señal de línea que ingresamos a la computadora, no es de buena calidad, no tiene un buen rango dinámico, el resultado después de la simulación de caja no va a ser bueno y obviamente le va a faltar rango dinámico. Para solucionar este problema, lo más importante es utilizar un dispositivo que te permita tomar la señal completa, el rango dinámico completo de tu amplificador y transferir todo esto a tu computadora para que después vos puedas procesar la simulación de caja con el plugin que quieras. Esta es una de las grandes cosas que tiene a favor cualquier producto de Two Notes, ya que te permite capturar el sonido perfecto que sale de tu amplificador con absolutamente hasta el más mínimo detalle. Lo que te vamos a mostrar en este video es cómo, gracias a una de las características exclusivas del Captor X, que es que tiene dos salidas para que puedas grabar en estéreo o, lo más interesante, grabar dual mono, es decir, dos canales en mono, vas a poder grabar, por ejemplo, el canal izquierdo con la simulación de caja integrada que vas a utilizar o vas a cargar desde el Captor X, y luego vas a poder bypassear toda la simulación en el canal derecho para así grabar simultáneamente una señal de línea, es decir, canal izquierdo con la simulación de caja activada y canal derecho sin simulación de caja, para después simular desde un plugin, en este caso vamos a usar el Wall of Sound de Two Notes, desde Two Do. También, ya que estamos, vamos a probar simulando el gabinete con otro software. Vamos a usar el plugin Mico. Cualquier plugin de este estilo va a servir para obtener excelentes resultados siempre y cuando la grabación del sonido de guitarra sin el sonido de la caja se haya tomado con la mayor calidad posible. Lo que voy a hacer ahora es una toma de guitarra utilizando el Captor X de Two Notes. Voy a grabar en dual mono con el canal derecho en bypass para así tener canal izquierdo la señal con simulación de caja y canal derecho la señal de línea para después simular la caja con cualquier plugin. Muy bien, recién escuchaste entonces cómo grabé la línea sin mi amplificador con la simulación de caja desde el Torpedo Captor X. Eso ahora te lo recuerdo para que escuches un poquito de lo que grabé. Sí, eso fue el canal izquierdo que tiene la simulación de caja con el Torpedo Captor X. Si pasamos al canal derecho, vas a escuchar la señal de línea, es decir, sin la simulación de caja, escuchá, vas a ver que suena horrible. Bueno, suena horrible. Lo que puedo hacer yo ahora es cargar la simulación de caja utilizando el Wall of Sound, que es el plugin de Two Notes. Entonces, vengo acá a Logic, estoy en el canal correspondiente y vamos a simplemente cargar un plugin que va a ser, como ya les dije, el Wall of Sound. Muy bien, me carga absolutamente la licencia porque lo tengo oficial, obviamente todo. Y vamos a cargar uno de mis presets, que es el que tengo armado en base al preset que tenía armado en el Captor X. Recordá que el preset que tenés en el Captor X no lo podés levantar desde Wall of Sound, sino que tenés que armar un preset que esté basado en ese. Por eso el sonido no va a ser exactamente calcado.
Muy bien, acá levanté el preset entonces Wall of Sound armado sobre el preset que tengo en el Captor X y de esta forma el canal que antes sonaba sin simulación de caja va a sonar de la siguiente manera. Ahora comparemos este sonido, ¿sí?, del plugin con el sonido grabado directamente desde el Captor X. Entonces, de nuevo, plugin. Y ahora pasamos a el sonido del Captor X. Sí, ahí pueden ver cómo son muy parecidos, pero no exactamente iguales. Algo que podemos hacer, como ya les comenté, es habilitar otro canal en el cual copiamos la señal de línea, ¿sí?, la que grabamos sin el sonido de caja. Y vamos a simular la caja con otro plugin, cualquiera que uses vos, cualquiera que te resulte útil. En este caso, yo, como les comenté, voy a usar el Mico. Para eso, simplemente elijo el canal correspondiente y voy a levantar dicho plugin. En dicho plugin también lo que voy a hacer es cargar uno de mis presets, que me gustaría recordar cuál es. Ahí levanté el preset correspondiente y ahora vamos a escuchar cómo suena. Sí, ahí lo tenés. Hagamos una comparación de todo ahora. Señal de el Captor X directamente. Señal de línea tomada del Captor X, pero sonando con el Wall of Sound. Y por último vamos a tener la señal de línea del Captor X, pero procesada con el plugin Mico. Algo muy interesante que podemos hacer ahora si queremos lograr un sonido que sea una pared contundente es podemos aprovechar, paneamos a izquierda y derecha los dos canales que tomé del Captor X. Sí, vamos a agarrar, vamos a tirar a la izquierda, por ejemplo, el que está grabado en el canal izquierdo, como para respetar simplemente la forma en la que se grabó, hacia la derecha el que tiene el Wall of Sound y vamos a dejar al medio Mico. Vamos a activar los tres canales, ¿sí?, para que suenen juntos y lograr una pared de sonido distorsionado. Y obviamente vamos a tener que bajar un poco el volumen para que no explotar el máster. Vamos a probar bajando 2 dB en cada canal aproximadamente y vamos a escuchar cómo suena esto ahora. Para lograr todavía una mezcla que me guste más, yo lo que haría es darle un poco más de gas, sí, más de volumen a los canales originales que grabé con el Wall of Sound. Simplemente vamos a bajar 1 dB de cada una de estas tomas, canal izquierdo y derecho. Y lo que vamos a hacer es el Mico, le vamos a bajar un poco más. ¿Por qué? Simplemente porque fue el sonido más medioso. Comparar la diferencia entre lo que fue la toma original del Captor X con simulación de caja integrada, que te la voy a panear de nuevo al medio para que la escuches de mejor forma. Y el sonido de las tres guitarras ahora con todos los paneos, diferentes volúmenes, etc. Así que de esta forma podés lograr un sonido que sea una pared con el Torpedo Captor X, un par de plugins y rock and roll.
Si este video te resultó útil, no dejes de darnos un me gusta. Si todavía no lo hiciste, recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones con la campanita, ahí te lo indica la flecha roja. También podés compartir todo este material en tus redes sociales. Y como te digo siempre, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.